Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Bien. Bien. Bueno. ¿Estás solita? No, hay un par de compañeros más y Virginia está también conectada con cámara. Con Ah. internet fija. No escucho bien. Hay algo que no funciona. No estoy escuchando bien. A Ay, ver. ¿me escucha? Por ahí yo estaba lejos del micrófono. Bueno, ¿me escuchás así? ¿Me escuchan? Sí, se la escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a... ¿ustedes recuerdan la fecha del parcial? Yo tengo anotado el 23, no lo cambiaron, ¿no? No, no, es el 23. El 23 de noviembre, bien, después del fin de semana largo, o sea que quedarían dos clases nada más. Con Esta, usted hoy y la próxima semana. la próxima semana, sí. Bueno, pero también tienen los martes con el doctor Pesia, lunes y martes. Sí, nos quedan dos clases con el doctor Pérez. Tienen que dar la parte de responsabilidad con él. Ya vimos responsabilidad este martes. Los contratos en particular lo dieron. Vimos concesión, obra pública. Y me parece que falta algún otro, ¿no? El de empleo Bien. público. Si no recuerdo qué dijo que íbamos a ver el lunes. Suministro. Suministro, sí. Bueno. Si concesión de obra pública es distinto de contrato de obra pública en sí, que también la obra pública, además de estas modalidades, puede ser realizada por la administración, para lo cual no hay una contratación, sino que es la propia administración la que la ejecuta. Bien, y los procedimientos previos, como procedimientos administrativos especiales, ¿los vieron? Que conducen a la contratación. ¿A qué se refiere? Concurso, Licitación. licitación pública, licitación privada, Sí, en contratación profundidad, directa. licitación, sí. ¿Lo vieron? El principio regla, licitación pública, las excepciones pueden ser dadas para ciertos supuestos de contratación directa. Bien, bueno, entonces, si les parece, vamos a empezar a desarrollar el contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires. Con anterioridad, el código que actualmente rige, que yo les dije ya que buscaran un código comentado, o sea, la ley 12.008 con todas sus modificaciones, que es el código contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires y que rige desde el año 2000, es decir, fue puesto en vigencia conjuntamente, tal como lo establece la ley de aprobación, con la puesta en funcionamiento del fuero contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires. En rigor aquí, lo que se produjo fue un fenómeno de ultraactividad de la norma. ¿Por qué? Porque el código en sí data de 1997, pero estableció una cláusula por la cual iba a entrar en vigencia una vez que se pusiera en funcionamiento el fuero. Y fue ese precisamente el motivo de la demora. ¿Sí? No se implementó el fuero sino hasta el año 2003. De tal forma que ya existía una ley, que era la del contencioso administrativo, la 12.008, con un fenómeno de ultraactividad del código revisor de Varela anterior, por cuanto al establecerse esa cláusula y no ponerse en funcionamiento el fuero, no era de aplicación directamente esta nueva ley. De todos modos, durante ese interinato ya la Suprema Corte, que tenía en forma originaria y exclusiva antes de la generación de este fuero especial, la atención de los asuntos relativos a la materia contencioso administrativa, de acuerdo a la redacción de la Constitución de 1934 de la Provincia de Buenos Aires, ya empezó en sus fallos, de alguna manera, a
aplicar ciertos principios de mayor grado de flexibilidad acordes a la normativa que se había sancionado, que reitero, es la ley 12.008. Algunas de las razones que condujeron a la demora en la puesta en funcionamiento de este fuero tienen que ver con algunos artículos del código que generaban desde el punto de vista inclusive político a veces, o los municipios no querían, por ejemplo, la impugnación directa de las ordenanzas, que era uno de los incisos, ¿no es cierto?, dentro del artículo segundo de la primitiva redacción de la ley, que después sufrió modificaciones precisamente para poder implementar el fuero, porque eso significaba que de alguna manera la ordenanza en forma inmediata y directa podía ser atacada vía contencioso administrativo. Esto no significa que las ordenanzas no puedan impugnarse hoy con la modificación. Lo que no está permitido es la impugnación directa, pero sí la indirecta a través de la impugnación del acto administrativo de aplicación de esa normativa, de esa ordenanza. Y también por otras vías, como puede ser el amparo, ya que la ordenanza, vía una reforma incidental que se efectúa al contencioso administrativo y expresamente al artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, donde se le atribuye a las ordenanzas el carácter de ley en sentido formal y material. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Precisamente, como la impugnación directa no era lo que se quería realizar, de alguna manera, al asignarse el carácter de ley en ambos sentidos, desde el punto de vista técnico, sabemos que no es el producto de la sanción, del procedimiento para la sanción de la ley, por cuanto no hablamos de la legislatura o del Congreso, sino de un cuerpo deliberativo. Por lo tanto, técnicamente no estamos en presencia de una ley en sentido formal, pero sí se le asignó ese carácter. ¿Y esto qué significa? Que de alguna forma, para poder impugnar esa ordenanza, si tiene carácter de ley en sentido formal asignado, sería la vía o el control de constitucionalidad otro de los mecanismos para poder hacer efectivo este control. Esto hace también que en determinadas materias, por ejemplo, que requieren la existencia de una ley previa que declare de interés público, como es la ley de expropiación, determinado bien, se estimen criterios diferentes a la hora de resolver determinadas situaciones. Y depende de cada departamento judicial. Por ejemplo, hay departamentos judiciales que tienen en su estructura el fuero contencioso administrativo, cuya jurisprudencia le asigna valor a una ordenanza para la declaración de utilidad pública en función de qué carácter de ley que tiene. Sin embargo, la jurisprudencia en el orden local del departamento judicial Mar del Plata, que es sede además de una cámara de apelaciones regional, en este sentido, no se aparta del criterio clásico, que es la exigencia de una ley en sentido formal y material emanada de las legislaturas provinciales o del Congreso a nivel nacional. En este caso, de las legislaturas provinciales, porque es un código procesal administrativo que regula la materia contencioso administrativo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es de competencia de la provincia. Ya les he dicho en otra oportunidad que la provincia de Buenos Aires fue la que tuvo el primer código contencioso administrativo, que era el Código Varela de 1905. Y se produjo ese fenómeno de ultraactividad de sus normas a raíz de esta situación que les comento, sancionada la ley en 1997, como debía ser puesto en funcionamiento conjuntamente con el fuero, y el fuero no se puso en funcionamiento sino a partir del año 2003, entre otras razones, por una serie de cuestionamientos en cuanto a su contenido y reformas y modificaciones que tuvo su articulado, se produjo ese fenómeno de ultraactividad de una norma, es decir, que fue más allá en la vigencia de su propia vigencia, porque ya se había sancionado una nueva norma que la derogaba.
Otra de las razones también que demoraron la puesta en funcionamiento del fuero tuvo que ver con el Tribunal de Cuentas. Y aquí hago un capítulo aparte, porque ustedes no sé si lo han desarrollado este tema con el doctor Pesia, pero es bueno que lo sepan. Todos los organismos de control preventivo y represivo que existen en el ámbito del procedimiento administrativo y del quehacer administrativo, tanto a nivel provincial, municipal, como a nivel nacional. Entonces, algunos tienen raigambre constitucional, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Es decir, está constituido en el propio texto de la Constitución de la provincia. Luego, su ley orgánica, los detalles de estructura, de funcionamiento, de integración, de funciones, viene de su propia normativa, pero su origen es constitucional. Y ahí existen ya asignadas atribuciones y características en relación a su composición. Este tribunal, de alguna manera, ejerce una suerte de función cuasi jurisdiccional o jurisdiccional administrativa, pero en definitiva esto no le quita su carácter de tribunal administrativo. Sin embargo, se opuso, ¿no es cierto?, a que sus decisiones en cierta medida sean controladas a través del contencioso administrativo. Por lo tanto, fue una de las razones también de la demora. Esta oposición, de alguna manera, formulada por la naturaleza jurídica del Tribunal de Cuentas, que se oponía a que sus decisiones, a las cuales se las denomina fallos, y que básicamente rondan en torno al control represivo o ex post, es decir, a posteriori del gasto, por eso se realizan los juicios de cuentas, ustedes ven a veces publicadas noticias en los diarios locales donde dicen ciertos funcionarios que fueron o no imputados en el ámbito del Tribunal de Cuentas o fueron condenados a pagar tales o cuales multas en virtud de licitaciones o contrataciones que merecieron. Bueno, todos esos juicios de responsabilidad o juicios de cuenta, ese control, digamos, de la ejecución presupuestaria y que se realiza a posteriori, por eso es un control represivo, pertenece al ámbito de este tribunal. Se negó, buscó la forma de que no fuesen revisadas en primera instancia, que existiera como un tribunal intermedio o especial para que sus decisiones fueran directamente allí. La cuestión es que finalmente las decisiones del Tribunal de Cuentas también forman parte de la materia contencioso administrativa, con lo cual están reguladas y están explicitadas en el artículo segundo de la ley 12.008. Los fundamentos constitucionales de este fuero básicamente pasan por el artículo 15 de la Constitución de la provincia, que tiene que ver con la tutela judicial continua y efectiva. ¿Cuál fue la razón entonces que condujo a la creación de un fuero específico? Bueno, que muchas veces el hecho de que estar toda la competencia atribuida en forma originaria y exclusiva a la Suprema Corte de Justicia hacía que por razones de distancia y por razones económicas, básicamente, muchas veces las personas o los agentes públicos frente a sanciones impuestas, preferían o optaban de alguna manera por no seguir adelante un juicio, precisamente porque se tenía que trasladar, porque se ponía costos, por una serie de valoraciones de ese tipo que se consideraban denegatorias del acceso a la justicia. Entonces se decía precisamente que no existía una tutela judicial continua y efectiva, si realmente para poder hacer efectivo ese control tengo que trasladarme tantos kilómetros, poner un abogado con el costo que esto implica. Entonces, de alguna manera, haciéndose eco de este principio constitucional, se genera el fuero contencioso administrativo. Doctora, sí. Una consulta, antes del 2003 que estuviera creado el fuero y que estuviera funcionando, ¿dónde se recurrían todas las decisiones administrativas que afectaban a particulares?
a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en forma originaria y exclusiva. Todo y solamente por las dos vías, por el control de constitucionalidad o por la aplicabilidad de la ley. La acción contencioso-administrativa era llevada a cabo por ante la Suprema Corte de Justicia, más allá de que los planteos de inconstitucionalidad, los amparos, bueno, las cosas que se quisieran plantear, pero la acción contencioso-administrativa era llevada a cabo por ante la Suprema Corte de Justicia directamente en función de las disposiciones del Código Varela, que era un código eminentemente revisor, con lo cual había que agotar la instancia administrativa, había que tener un estatus jurídico detenedor de un derecho subjetivo, que luego se amplió ya antes de la puesta en funcionamiento a los intereses legítimos, pero que en realidad fue una creación jurisprudencial de la propia Suprema Corte, porque el Código Varela no decía solamente derecho subjetivo, decía derecho de carácter administrativo. La Suprema Corte interpretó que al poner la palabra derecho se estaba refiriendo exclusivamente al derecho subjetivo y que esto excluía a quien se presentaba con un mero interés legítimo. Y en rigor no decía eso. Fue una jurisprudencia generada por la Suprema Corte porque en realidad era una materia más que se le agregaba, en la cual entendía originariamente. Entonces, de alguna manera se iba cerrando el acceso, la posibilidad a la revisión, porque implicaba una demanda, digamos, de actuación a la Suprema Corte en una materia muy vasta. Entonces, los requisitos de admisibilidad eran muy estrictos, muy rígidos, y a veces se hacía con un criterio muy restrictivo el acceso, como en el caso del estatus jurídico del derecho subjetivo, donde se hizo una interpretación que, si se quiere, puede no resistir, digamos, una interpretación en contrario, porque perfectamente yo puedo decir: esto no es lo que decía del Código Varela. Decía derecho de carácter administrativo, que no es decir exclusivamente derecho subjetivo. Sin embargo, durante años, se sostuvo esto, de manera que solamente el titular de un derecho subjetivo llegaba hasta la Suprema Corte. El interés legítimo quedaba descartado, o sea, podía promover recursos en sede administrativa, pero no tenía acceso en sede judicial. Reitero, en base al criterio de la Suprema Corte, que de alguna manera imposibilitaba el acceso a través de esa interpretación, que después fue morigerando del 97 ya al 2003, no le quedó otra alternativa, y diría un poquito antes también, en el caso Toman ya hubo una legitimación para actuar receptada en forma bastante amplia, en virtud de una situación que se produjo en la ciudad de la Plata, en materia de construcción de un local que producía molestias a los vecinos, y se admitió la intervención de los vecinos linderos que estaban en determinado distrito a esa construcción. Se les dio legitimación para intervenir en la acción. Y entonces ahí vimos cómo en concurrencia esos vecinos que no revestían un carácter de derecho subjetivo, pero sí tenían intereses legítimos, en un voto disidente ya aparece la recepción de la idea o la posibilidad de la legitimación para actuar en sede judicial a quien tiene solamente un interés legítimo, que después se transformó en norma, porque si vamos a la regulación de la ley 12.008, ustedes van a advertir que el interés legítimo está receptado y el derecho subjetivo también, para poder acudir y presentarse. O sea, la legitimación para actuar se amplió y se morigeró el criterio de acceso, así como la rigurosidad que se tenía antes en cuanto al agotamiento de la instancia administrativa previa, que no siempre es necesaria. Realmente, o sea, surge de la adecuación convencional respecto de la figura, ¿no? Que se le permita al sujeto actuar por ver afectado un interés legítimo. No entiendo qué es lo que quiere decir de convencional.
Porque... convencional, porque la reforma constitucional del año 94 incorpora un montón de tratados donde surge la figura, por ejemplo, de la tutela judicial efectiva. Pensé que me estaba refiriendo a una idea de convenio o de acuerdo, no al control de convencionalidad y todo lo demás. Sí, obviamente, el principio de la tutela judicial continua y efectiva hace a disposiciones de carácter internacional, pero además está receptada explícitamente en el artículo 15 de la Constitución de la provincia, de manera que en consonancia con todos esos principios es que la legislación debe adecuarse y la jurisprudencia se fue modificando a pesar de que todavía seguía vigente el anterior código. Este código, el de la ley 12.008, a diferencia del anterior, es un código que implica unidad de acción. ¿Esa acción cuál es? La acción contencioso-administrativa, con pluralidad de pretensiones, que son las del artículo 12. Esas pretensiones no necesariamente son simplemente pretensiones de carácter revisoras, como puede ser que se declare la nulidad de una decisión, que se vuelva al status quo anterior, que se reparen los daños y perjuicios, no. Estas pretensiones, cuya enumeración no es de carácter taxativo, pero que están contempladas en el artículo 12, también tienen que ver con algún tipo de pretensión que tenga relación, por ejemplo, con la cesación de las vías de hecho, que ya vimos cuál es el concepto de la vía de hecho, es decir, en ausencia de un acto administrativo que justifique, existe un comportamiento material ilícito por parte de la administración, y entonces una de las vías que puedo utilizar es la pretensión de la cesación de vía de hecho a través de la acción contencioso administrativo y llevarla al fuero contencioso administrativo. Recuerda que yo les expliqué en su momento que antes señalaba la existencia de una vía de hecho, al ser siempre ilícita, un poco la distinción entre la vía digamos, penal y lo que quedaba dentro de lo que debía ir al contencioso administrativo. Aquí se señalaba un límite, si se trataba de lograr ilícito, bueno, debía que efectuar la denuncia penal por ese comportamiento inadecuado. Esto se receptó como una pretensión en el contencioso administrativo, es que obrar ilícito y la cesación del mismo la podemos pedir como una pretensión que está contemplada en el contencioso administrativo. También podemos pedir un pedido de pronto despacho judicial, también podemos pedir una declaración de certeza, como es la prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y obviamente, ¿qué es lo que podemos pedir en forma casi coincidente como se podía hacer antes? Podemos pedir la nulidad de un acto administrativo a través de la declaración de su ilegitimidad, podemos pedir que se retrotraigan las cosas al estado anterior a la sanción o a la emisión de ese acto ilegítimo, y podemos también pedir conjuntamente recomposición a través de la reparación de los daños y perjuicios producidos. Entonces, una acción, la contencioso administrativa, con varias pretensiones, que son, no se olviden, las contempladas en el artículo 12. El fundamento entonces constitucional del fuero lo van a encontrar en el artículo 15, pero también casi una reiteración de lo que constituye la materia contencioso administrativa regulada en la ley 12.008 en su artículo primero, es prácticamente réplica de lo que establece el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual tengan en cuenta artículo 15 y 166 de la Provincia de Buenos Aires. Una cosa es la estructura del fuero, ya les dije que en el ordenamiento federal existe fuero contencioso administrativo, lo que no existe es código, y ahora, en este momento, en la Provincia de Buenos Aires, desde el 2003, está en funcionamiento el fuero, además del código modificado, por supuesto, un nuevo código, pero que siempre lo habíamos tenido. Lo que no teníamos era la estructura del fuero. Ese fuero también sufrió modificaciones en su estructura. Primitivamente iban a ser tribunales colegiados,
y luego terminaron siendo juzgados de primera instancia unipersonales y cámaras departamentales regionales, una de las cuales recayó en el Departamento Judicial Mar del Plata, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Bien, les decía, la materia contenciosa administrativa, vayan al artículo 166 y el artículo primero de la ley. Tienen que tener en cuenta que este código, al no ser solamente revisor, lo que va a tratar de alguna manera, va a posibilitar, es que se lleven todas las cuestiones que tengan que ver no solamente con la actividad del Estado provincial, de los municipios, de los restantes entes autárquicos o de otras personas, dice así en forma genérica, de otras personas en ejercicio de función administrativa, no solamente por acción, sino también por omisión. Esta también fue una de las razones sobre las palabras que generó cierta inquietud, es decir, la inactividad, la omisión, el no hacer, que de alguna manera generaba la posibilidad de una acción contenciosa administrativa. Pero así quedó plasmado y redactado en su artículo primero. Por lo tanto, de lo que hagan o de lo que omita hacer la provincia, los municipios, los entes autárquicos y otras personas en ejercicio de función administrativa, constituyen esa materia contencioso administrativa de la cual les va a hablar el artículo primero de esta ley, fundándose a su vez en el respectivo y correlato del artículo de la Constitución Provincial que les señalé. Cuando se presume que algo ha sido realizado en ejercicio de función administrativa, cuando se trata de la acción o la omisión de un ente de carácter estatal, si es la provincia, si es el municipio, si es un ente autárquico, es decir, dentro de la descentralización, en esos casos estamos presumiendo el ejercicio de la función administrativa en sus actos. Si en cambio, como el código dice, y otras personas, ¿cuáles pueden ser esas otras personas? Ya vimos que había otras personas fuera del Estado y de sus entes autárquicos que podían desarrollar función administrativa. Esas otras personas no están alcanzadas por esa presunción de que siempre su actividad va a ser en ejercicio de función administrativa. Por lo tanto, vamos a tener que legar y probar que en el caso o en el supuesto concreto respecto del cual estamos planteando esta situación o esta pretensión, lo hizo en ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, los casos de los denominados sustitutos administrativos. Recuerden que los sustitutos administrativos podían ser, por ejemplo, los concesionarios de servicios públicos o un concesionario de un contrato de obra pública. En tanto, estos contratos estén regulados por el derecho administrativo y en relación a los usuarios, sea de aplicación a una normativa del derecho administrativo, esta cuestión que se plantee va a ir a este fuero y forma parte de esta materia contenciosa administrativa. Pero entonces, en este caso de estos sustitutos administrativos, yo tengo que decir que está regulada por el derecho administrativo, tengo que alegar y tengo que probar que realmente esa relación jurídica que está generando mi pretensión está fundada precisamente en una cuestión de ejercicio de función administrativa, presunción que yo no necesito demostrar si se trata en cambio de demandar al Estado provincial, municipal o el ente autárquico, porque presumo que su actividad es en ejercicio de función administrativa. El eje, entonces, o el principio rector que adopta este código, fíjense, en función de lo que les acabo de explicar y de lo que vimos ya en la primera parte de esta materia, ¿no? En el primer bimestre, el principio rector objetivo es el ejercicio de la función administrativa. En torno a ello radica, ¿no es cierto?, el eje
que nos va a determinar la competencia del fuero. Es la acción o la omisión en ejercicio, en ocasión de función administrativa. Esto es lo que nos va a conducir a determinar la competencia del fuero contencioso administrativo. A continuación, el artículo segundo de la ley, tengo el código pero no lo he abierto, estoy tratando de sintetizarles. El artículo segundo les enumera una serie de cuestiones que hacen a la competencia del contencioso administrativo, de cuestiones que deben ser llevadas al contencioso administrativo, que es una enumeración no de carácter taxativo, es meramente enunciativa, es más que ejemplificativa. ¿Esto qué significa? Que por vía de reenvío de otras normas, puede ser que ingresen o haya otras materias aparte de las explicitadas en el artículo segundo. En el artículo segundo van a encontrar, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo pretender? La nulidad de un acto proveniente de la provincia, los municipios, que se declare su ilegitimidad. Sí, perfecto, todo eso. La materia contractual, en tanto se refiere a contratos de naturaleza administrativa y todas las vinculaciones y las cuestiones que surjan en torno a esos contratos administrativos, sí, constituyen materia contencioso administrativa. La responsabilidad del Estado en la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad patrimonial del Estado, sí es función administrativa y es cuestión que va a ser del contencioso administrativo, con una responsabilidad patrimonial amplia. Porque fíjense que si bien el principio rector objetivo es la función administrativa, acá se habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, con lo cual no se está refiriendo exclusivamente a la función administrativa del Poder Ejecutivo, se está refiriendo a la responsabilidad patrimonial del Estado juez y del Estado legislativo. Entonces, acá se produce en la legislación un efecto amplificador del principio rector basado en la propia Constitución. Algunos han planteado que si esto constitucional, si se excede, y en rigor dicen sí. La corriente doctrinaria y jurisprudencial ha llevado a la conclusión de que esta responsabilidad patrimonial estatal amplia, establecida como materia contencioso administrativa, no es inconstitucional, porque no le está quitando atribuciones, sino que está posibilitando el hacer efectivo una responsabilidad amplia. De ahí que yo les dijera en su momento, es un tema que lo abordan con el doctor Pesia, pero que en algún momento les expliqué, si la provincia de Buenos Aires tiene que adherir a la ley de responsabilidad administrativa que se dictó a nivel nacional, como invita a las provincias a adherir, supuesto que adhiriera, tiene que analizar bien su propia normativa, si resulta consistente y congruente con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Administrativa Nacional, porque vemos cómo acá, en este artículo, la responsabilidad patrimonial del Estado es una responsabilidad estatal plena. No limita al Poder Judicial, no dice esto, no, sino que lo incluye, más allá del principio rector reitero objetivo. Tiene un efecto expansivo, más amplio, obviamente, que el criterio rector del código en materia de responsabilidad. O sea que es una materia a estudiar y analizar bien para si adherimos, a qué adherimos, o si no, qué es lo que hay que modificar de modo que resulte congruente con la normativa. ¿Qué otras cuestiones y qué otra particularidad tiene este código? En el orden nacional, si ustedes recuerdan cuando hablamos de las nulidades, dijimos en su momento que el Estado también, cuando ya no podía revocar un acto irregular porque había generado derechos que se estaban cumpliendo, en esos casos debía plantearlo judicialmente. ¿Recuerdan? En el artículo 17 más exactamente, y yo les dije, bueno, esta es la génesis, de alguna manera,
dentro del procedimiento administrativo de lo que después en sede judicial va a ser la acción de lesividad. Esta acción de lesividad, les expliqué, que siempre existió en Nación, que no tiene código, pero bueno, ya la normativa de procedimiento le daba pautas para poder ejercerla, le permitía al Estado efectuar en sede administrativa una declaración de lesividad de un acto al interés público, es decir, este acto que dicté yo misma como administración, reconozco que hoy resulta lesiva al interés público y así lo declaro, y luego voy como parte actora, Estado, yo Estado voy, y esto inviste a las nulidades, vimos, en razón del interés público, las nulidades administrativas de una autonomía, porque esto en sede, en el ámbito del derecho civil y comercial, alegar la propia torpeza para decir, bueno, me equivoqué y ahora vengo a que me lo modifiquen, no es lo propio. Sin embargo, en el ámbito del derecho público, si el interés público está lesionado por esa decisión y ya no puede dejarlo sin efecto en sede administrativa, dispone de esta acción de lesividad, que tiene la particularidad de transformar al Estado en parte actora, y va a plantear el propio Estado que se deje sin efecto el acto dictado por ella misma. Esta posibilidad, que ya estaba contemplada en esta génesis de este artículo 17 de la Ley Nacional, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no existía. ¿Por qué? Porque el Código Varela era un código revisor, eminentemente revisor. Entonces, esta pretensión, esta posibilidad de acción de lesividad y que el Estado actuara como parte actora no estaba prevista. ¿Quién iba a ser la parte actora? La parte actora era el interesado, el particular que iba a demandar al Estado frente a la ilegitimidad de una decisión. Pero no era el Estado el que abría o iniciaba la acción contencioso administrativa. Ahora bien, puesto este código en vigencia, vemos que si bien no habla expresamente de la acción de lesividad, no debemos descartarla, que la contempla, porque hay un inciso precisamente dentro del artículo 2 donde precisamente se habla de la actuación del Estado como parte actora. Es decir, que como parte actora podría eventualmente iniciar una acción de este tipo también, entre otras. Aunque yo personalmente me inclinaba en un principio a suponer que el solo hecho de transformar al Estado en parte actora o darle la posibilidad de ser parte actora no tipificaba o no le daba la connotación de todas las características de una verdadera acción de lesividad en todo su sentido. Es decir, no bastaba el hecho de decir el Estado puede ser parte actora para transformar eso en una acción de lesividad. Sin embargo, digamos que la posibilidad está abierta y no está imposibilitada entonces de iniciarse una acción de este tipo, siendo que el Estado puede ser parte actora de acuerdo al artículo segundo. Así que podría intentar no solamente la acción de lesividad, puede intentar también medidas cautelares el propio Estado. Puede intentar determinadas acciones el propio Estado al ser actor y no solamente demandado en un juicio revisor. Doctora. Sí. Si el Estado insta una acción de lesividad porque reconoce la lesión que puede provocar un acto que dictó, la oportunidad va a tener que ver con el resultado, porque si ya causó la lesión que estaba previendo que iba a causar, sería un allanamiento, ¿o no? Hay que ver si ya lo provocó o no estaba ya en condiciones de revocarlo en sede administrativa, el daño aún no se produjo. Pero si se estaban generando derechos que estaban siendo en curso de ejecución y obviamente el interés público es lo sobreviniente, bueno, habrá que ver si esa acción de lesividad que produjo el interés público es debido a una irregularidad
que ya no pudo dejar sin efecto en sede administrativa, ya dijimos que la irregularidad per se no genera derechos, como para decir que tiene que indemnizar. Simplemente le está señalando un hito temporal y le está diciendo, bueno, ahora aquí no. No sé cómo pasó este acto irregular, pasó y empezó a ejecutarse, pero bueno, lo advierto y es lesivo al interés público y bueno, y tengo que acudir a la sede judicial a solicitarlo. No, y si el acto es irregular, no es nulidad absoluta, no puede plantearse un derecho adquirido, a mi entender, al amparo de una irregularidad. No es al amparo de la irregularidad que nacen los derechos, ni los precedentes administrativos, ya lo vimos. Dice, ah, bueno, le dieron tal bonificación a Fulano, pero se la dieron mal. Bueno, pero como no importa, se la dieron mal, pero yo también la quiero. No es al amparo de ese antecedente irregular que el precedente administrativo me va a servir a mí. El precedente administrativo va a servir en la medida en que ese acto existe, digamos, una conexidad de fáctica y jurídica entre una situación y la otra, y ambas son lícitas y regulares, y a una persona se le otorga algo que a otra se le deniega. Entonces, en esa situación sí, porque está muy emparentada esta noción con el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución. Entonces, al amparo de esa regularidad y en situación de licitud, sí, a igualdad fáctica y jurídica, a alguien le digo que sí y al otro porque X razones y fundamentos le digo que no, yo puedo decir no, invocar ese precedente administrativo que para la Cámara Regional, con asiento en Mar del Plata, Departamento Judicial Mar del Plata, el precedente administrativo en ese sentido genera, es una fuente a tener en cuenta y generaría derechos a ese, al tratamiento igual, a la aplicación del artículo 16, con lo cual tiene que existir esa identidad fáctica y jurídica. Y si no se respeta ese principio de igualdad, reitero, y se le da a alguien un procedimiento, una facilidad del acceso a una carrera en determinada forma, por ejemplo, y a otro en igualdad de circunstancias, me plantea lo mismo, tiene los mismos derechos, fácticamente la situación o el sustrato a dirimir es exactamente el mismo, pero bueno, me gustó la cara de esto, le digo que no, es claramente un hecho arbitrario, discriminatorio, que en virtud del precedente administrativo podría llegar a plantearse la acción y tener cabida. ¿Sí? Bueno, nos quedamos en la acción de lesividad. En Nación vimos cómo en materia de procedimiento administrativo ya tenía cabida en la propia ley, y sin embargo en la provincia de Buenos Aires no teníamos esa posibilidad porque teníamos un código eminentemente revisor, donde el Estado no revestía el carácter de parte actora. Al ser revisor, se revisaban sus decisiones, entonces se desplazaba, ¿no es cierto?, la acción a ser instada por el particular. Ahora tenemos un código que no es revisor, que tiene unidad de acción, con pluralidad de pretensiones, y algunas de esas pretensiones pueden ser iniciadas también por el Estado como parte actora. La responsabilidad administrativa es otra materia contenciosa administrativa. Todos los temas inherentes también a restricciones y límites al dominio, y que con buen criterio este inciso fue modificado y fue incorporado en instituto expropiatorio como propio del derecho público, también va al contencioso administrativo. Toda la materia inherente a las relaciones entre los concesionarios y usuarios en materia de servicios públicos o concesionarios de obras públicas, en cuanto estén reguladas por el derecho administrativo, también van al contencioso administrativo. Hay ciertas cuestiones provenientes de decisiones de tribunales administrativos
incluyendo al Tribunal Fiscal de la provincia, incluyendo al Tribunal de Cuentas, sobre el cual ya hemos hablado, que se, un poco se oponía a esta revisión de sus decisiones, van al contencioso administrativo. Hay algunas salvedades, por ejemplo, las decisiones provenientes de la Justicia de Paz. Algunas decisiones provenientes de la justicia de faltas. La justicia de faltas es una justicia contravencional, que es un tribunal administrativo. En principio hay algunas materias de faltas que irían por vía de reenvío. Por ejemplo, la materia medioambiental y en materia de consumidores y usuarios. ¿Por qué? Porque sus propias leyes, la 11.723 y la 13.133 en la provincia de Buenos Aires, respectivamente, reenvían en las situaciones ya finalizado el procedimiento administrativo a la posibilidad de ser revisadas por ante el contencioso administrativo. Pero hay otras cuestiones que han quedado excluidas porque no se modificaron, no se derogaron, y por ejemplo las apelaciones de las decisiones de, los, de la justicia de faltas en materia de tránsito, por ejemplo, o de, en materia de construcción, todas esas decisiones no van al contencioso. Siguen yendo en grado de apelación por las sanciones que se pueden imponer, por ejemplo, en materia de faltas, al juzgado correccional en turno, con distintos grados de apelación hoy por hoy admitidos por la jurisprudencia. Antes era una instancia. ¿Qué es lo que constitucionalmente se admitió a partir del fallo de Fernández Arias? Que en relación a estos tribunales de naturaleza administrativa dijo, bueno, sí, son constitucionales en tanto y en cuanto exista al menos una instancia revisora judicial al menos. Eso fue el principio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a las decisiones provenientes de los tribunales administrativos. Y hablamos de tribunales administrativos porque ellos dicen fallos, pero son, no se olviden, de naturaleza administrativa, no son poder judicial, están dentro de la estructura administrativa. Lo que deciden es una materia cuasi jurisdiccional, pero no es jurisdiccional. Lo que se dictan no son sentencias en sentido estricto, sino que participan de la naturaleza de actos administrativos, con lo cual esa instancia revisora de apelación, ya sea en la correccional o en el contencioso administrativo, según algunas materias, debe existir. Bien, en materia de restricciones ya se los dije, les dije que esto era meramente ejemplificativo. Vamos a leer, a ver, en materia de responsabilidad también. Vamos a tratar de ver si existe alguna otra cuestión que hayamos omitido. Pero bueno, a grandes rasgos deberán ustedes y... honor a la brevedad, porque nos queda muy poco tiempo, no vamos a poder desarrollar todo totalmente, al menos yo en dos clases no les puedo decir todo. Les voy a hablar de la estructura general del código. También va a incluir aquellas decisiones en que sea parte una persona pública no estatal. Recuerden cuáles eran estas personas públicas no estatales, ¿sí? El caso de los colegios o los consejos profesionales, ¿sí? Las cajas previsionales en la provincia de Buenos Aires, sus decisiones van al contencioso administrativo. En el caso de los colegios o consejos profesionales, recuerden que tienen una particularidad, solamente cabe contra sus decisiones un recurso que debe ser interpuesto y resuelto directamente ante la Cámara, o sea, no hay primera instancia, existe solamente un recurso. Esa es la particularidad en materia de colegios o consejos profesionales. También en materia tributaria, tenemos que tener en cuenta que la determinación del hecho imponible, cuanto la ejecución fiscal
a través de los denominados o llamados juicios de apremio. En el caso de la provincia de Buenos Aires, todos van al fuero contencioso administrativo. Es decir, si yo impugno una decisión en la provincia de Buenos Aires por la aplicación del Código Fiscal, a través de los recursos que ese mismo código me está diciendo cuáles son. Y llego a una resolución denegatoria de ese recurso, me queda una posibilidad, que es la de impugnar la ilegitimidad de esa decisión en el contencioso administrativo en relación a la determinación del hecho imponible. Pero también, cuando adeudo y no pago, soy susceptible de una demanda que se denomina ejecución de apremio, que es un juicio ejecutivo que reviste la particularidad de que el Estado es la parte actora que demanda al mal denominado contribuyente, es decir, el contribuyente que no pagó. Esa ejecución en el ámbito de los tributos provinciales de la provincia, todos van al contencioso. La diferencia está dada cuando se trata de una ejecución de apremio municipal. En el caso de los municipios, la determinación del hecho imponible, su impugnación, es susceptible de ser planteada su ilegitimidad ante el contencioso administrativo. Pero la ejecución fiscal por vía de apremio no va al contencioso administrativo. Si se trata de una tasa de derechos de servicios urbanos, de obras sanitarias, de cualquier contribución municipal, eso no va al contencioso administrativo, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, los tributos provinciales. Eso va al fuero civil, mejor dicho, quedó en el fuero civil y comercial de cada departamento judicial, con lo cual no hay juicios de apremio en los juzgados contenciosos administrativos municipales, solamente provinciales. También hemos hablado ya de los prestadores de servicios públicos, hemos visto las exclusiones de la justicia de faltas y de ciertos tribunales, como son los juzgados de paz, las relativas a los contratos administrativos, ya se las mencioné, las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el artículo primero regidos por el derecho administrativo, ya se los mencioné cuando les hablé del Estado como parte actora, las que versan sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones, esto también fue modificado, se los mencioné. Antes no incluía las expropiaciones y entre las restricciones y servidumbres quedaba una zona poco nítida, de manera que considero bastante adecuado que se haya modificado y que se haya incorporado definitivamente al contencioso administrativo un instituto de derecho público como es la expropiación, porque antes en el fuero federal siempre fue materia de contencioso administrativo. En cambio, en la provincia de Buenos Aires directamente iba a tramitarse ante la justicia civil y comercial. Una vez generado este código, esta modificación, las expropiaciones, más allá de la naturaleza jurídica que quieran atribuirle, que ya a esta altura no debería ser motivo de discusión. En su momento se discutía la naturaleza jurídica de la expropiación porque se decía que era una compraventa forzada para los civilistas. Entonces era algo que se veía en derechos reales y que lo volvíamos a ver en derecho administrativo. Hoy por hoy creo que esa disquisición de naturaleza jurídica no cabe ninguna duda, por cuanto la expropiación es un instituto de derecho público, no es una compraventa forzada, es de naturaleza pública, está regulada, su competencia atribuida al contencioso administrativo. Bien, como les decía, esa enunciación es meramente ejemplificativa. Luego tendrán que saber cuáles son los casos excluidos de esta competencia. Hay determinadas situaciones donde obviamente desde el vamos ya tienen que saber pues por ese lado no deben ir al contencioso administrativo.
Estas son, por ejemplo, las originadas en las relaciones de contratos de trabajo. Los contratos de trabajo no son llevados, los convenios de trabajo al ámbito del contencioso administrativo. Tampoco van al contencioso administrativo todo lo que tenga que ver con cuestiones en razón de desalojos, juicios de desalojo, o otro tipo de acciones o interdictos posesorios que debe iniciar el Estado. Eso quedan excluidos de la materia contencioso administrativo. Cuando se plantea cualquiera de estas situaciones, la inconstitucionalidad de una norma, si existe, si se da, si se plantea y en el caso está configurada una inconstitucionalidad, esto no es ajeno a la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, de manera que el juez debe expedirse sobre la constitucionalidad de la norma que se está planteando esta situación. El otro carácter que tiene este código, estoy leyendo para darle los ítems fundamentales. Los casos excluidos de la materia contencioso administrativa están en el artículo 4. Vean, las que se encuentran regidas por el derecho privado o por las normas o convenios laborales, las que tramitan entre juicios de desalojo, interdicto y las pretensiones posesorias, y los conflictos, donde estaba interadministrativos provinciales, es decir, entre administraciones provinciales, que serán dirimidos por el Poder Ejecutivo Provincial conforme al régimen que al efecto se apruebe. Esas no son materias del contencioso administrativo. Ay, qué ruido raro. ¿Qué es ese ruido? No es nuestro, ¿eh? Qué raro. No, ya se fue, pero no era nuestro porque no sonaba. No cambiaba, no había ningún micrófono abierto. Bueno, no sé, de acá tampoco, yo no toqué nada. La hoja del libro será. La verdad, no lo sé. Bien, bueno. El tema pasa también por entender cuáles son los criterios, y esto lo establece en el artículo 5, para determinar cuál es la competencia, el principio de competencia de un juzgado interviniente. Y aquí es donde sí tenemos en cuenta cómo está redactado, nos lleva a la conclusión de que buena parte de esas cuestiones o materias van a seguir tramitando en los tribunales de La Plata. No todas son las que van a venir a los fueros generados a lo largo del mapa judicial bonaerense. ¿Por qué? Porque rige el criterio del domicilio o asiento principal del demandado. Entonces, normalmente, si estamos litigando por una cuestión que tenga que ver con la provincia, con uno de sus entes autárquicos, el domicilio legal, asiento, va a ser el de la ciudad de La Plata, con lo cual el grueso del criterio rector va a seguir siendo mantenido en La Plata, pero existen determinadas excepciones, porque si no sería desvirtuar el principio de la tutela judicial continua y efectiva. Y es precisamente en ciertas materias, como puede ser en materia contractual, más específicamente en materia de contrato de empleo público. ¿Cuál es la razón de ser que yo, como una empleada, aunque sea una empleada de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, mi relación de empleo es con rentas de la provincia, pero mi domicilio es en la ciudad de Mar del Plata, en los casos en que el contrato sea de esta índole,
de empleo público, la regla de la competencia tiene un desplazamiento y posibilita que la acción sea ejercida por ante, a opción del demandante, por ante el lugar del cumplimiento de la función, el del domicilio del agente, o también puede optar por el del domicilio del demandado. Pero obviamente yo tengo la posibilidad de ir ante el juez del lugar donde trabajo, con lo cual es inmediatez que la judicial continua y efectiva se da. También este principio cede en materia previsional, de cajas previsionales, donde obviamente la competencia va a ser del lugar donde a elección de la parte interesada quiere ejercerlo, o en materia contractual, que puede ser el de la celebración o el de la ejecución del contrato. Entonces, el principio rector tiene o sufre ciertas excepciones en materia previsional, en materia de empleo público, entre otras, que le dan una amplia gama de posibilidades para elegir dónde demandar. Yo se los hago así, simple, para que después cuando vayan a la redacción del artículo quinto, adviertan cuáles podrían ser. En materia de empleo público, prestaciones previsionales entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas en las cuales sea competente el juez correspondiente al lugar de ejecución de la prestación, las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos administrativos en los que sea competente el juez correspondiente al lugar de celebración del contrato. Es decir, todas las excepciones, el principio regla y las excepciones a la competencia contencioso administrativa, véanlas en el artículo quinto de la ley. Vamos a avanzar a ver otros temas neurálgicos. Les dije, el artículo 12, la pluralidad de pretensiones, tienen que saber sí o sí. ¿Sí? ¿Qué pretensión puedo incoar? ¿Qué es lo que puedo plantear? Recuerden, unidad de acción y pluralidad de pretensión. La estructura del código, recuerden que existe un juicio ordinario. Piensen ustedes, por ejemplo, el código procesal civil y comercial, que encuentra juicios ordinarios, juicios sumarios, juicios sumarísimos. Bueno, aquí existe un juicio ordinario, pero también existen determinados juicios sumarios, sumarios de ilegitimidad, que son más abreviados, donde solamente voy a poder plantear la ilegitimidad de una decisión y dejar para un proceso aparte, si es que me dan la razón en ese juicio, la reparación de los daños y perjuicios y retrotraer las cosas al estado anterior. Eso sí opto por un proceso sumario de legitimidad, que como su nombre lo indica, tiene solamente una prueba, que es la prueba instrumental, es el expediente administrativo, donde los plazos son más abreviados y donde solamente a opción del interesado, el juez debe correrle traslado a la otra parte para ver si acepta o no esa modalidad de juicio sumario, y si la acepta, obligar a la otra parte a encauzar el proceso como si fuese sumario. Es decir, todos los requisitos que se deben reunir y que tiene la obligación el juez de hacer subsanar y de encauzar para darle a ese proceso las características de un proceso sumarial, si es que la otra parte, ya les reitero, acepta la opción ejercida por el demandante. Luego existen una serie de juicios especiales, como este que les dije, de recurso especial frente a las decisiones de los colegios o los consejos profesionales, o en materia de empleo público, o en materia de amparo por mora. Esos son juicios especiales que están hacia el final del código.
la primera parte, toda la estructura responde a un juicio ordinario. Por supuesto que la materia contencioso administrativa y las reglas de la competencia es común a todos. Lo que van a variar son las pruebas, lo que van a variar son los plazos y la forma de instrumentarse. En el juicio ordinario, el plazo que tengo para plantear la acción contencioso administrativa es de 90 días hábiles judiciales. Y tengo posibilidad de una prueba más amplia que en el sumario. Y puedo plantear no solamente la ilegitimidad de la decisión, tratándose de una pretensión de ilegitimidad, sino también, conjuntamente, en una acción plena, puedo plantear que se retrotraigan las cosas al estado anterior y además la indemnización de los daños y perjuicios frente a la ilegitimidad de esa decisión, por hablar de una de las tantas pretensiones del artículo 2. En este tipo de juicio ordinario existe algo que es muy especial, que es la existencia de una audiencia previa a la decisión que va a adoptar el juez en su sentencia, que es la audiencia del artículo 41. Esta audiencia no está prevista, en cambio, para los juicios sumarios ni para los juicios especiales. Sí, el juicio ordinario contencioso administrativo. Entonces, en esa audiencia es importante, porque esa audiencia es donde las partes pueden incluso oponerse a la prueba planteada o propuesta por otro. Y es el juez el que en forma inmediata y en ese mismo acto resuelve. En consecuencia, es una audiencia que desde el punto de vista procedimental es muy importante. Pero reitero, está presente en el ámbito del juicio ordinario, no así en el sumario de legitimidad. ¿Por qué? Porque yo opto por una cosa, sí. No, le quería consultar, entonces es previa, o sea, posterior a la apertura a prueba y previa al dictado de sentencia. Sí. Por sí, eso, antes, en el momento de la prueba. Sí, porque ahí puedo ofrecer prueba, okay. Y la otra parte puede oponerse a la prueba. Funcionaría como la preliminar en... La que lo señala el artículo 41, situación que, reitero, no está prevista para el sumario de legitimidad. Otro tema que tienen que tener en cuenta, que es muy importante, es en qué situaciones es necesario el agotamiento de la instancia administrativa y en qué forma se va agotando esa instancia respecto de los actos definitivos, para lo cual tendrán que leer los artículos 16 y 17 del Código. Lo que les quiero decir como principio genérico, así como la actitud o el grado de legitimación para actuar es mucho más amplio en este código que la interpretación que se le dio al código Varela, en relación al agotamiento el agotamiento de la instancia, también deviene un código mucho más flexible y morigerador, porque no en todos los supuestos finalmente va a ser necesario agotar la instancia administrativa. En muchos casos sí, y el código les va a decir de qué forma en estos artículos que les señalé, pero obviamente va a haber otro tipo de situaciones que precisamente por sus propias características y porque la pretensión que llevo a cabo no me puede exigir el agotamiento de esa instancia, como sería en la pretensión de una cesación de vía de hecho. ¿Qué es lo que pueden pretender que agote si precisamente en la vía de hecho lo que no existe es un acto? Yo no puedo impugnar ningún acto porque estoy frente a un hecho material ilícito. Por lo tanto, sería inconcebible suponer que necesito agotar una instancia administrativa frente a un comportamiento ilícito donde no tengo acto a agotar por vía recursiva. Pero también va más allá el legislador, porque no se refiere pura y exclusivamente a estas situaciones donde, o sea, por sentido común, inferimos que no es necesario agotar la instancia, sino que está referido a una forma tan amplia, tan laxa, como decir
que el agotamiento de la instancia administrativa puede transformarse en un mero ritualismo inútil. Esto es lo que dice el legislador. Entonces, sí, agotar la instancia es agotarla por agotarla, cuando sé que me van a decir que no, puede el juez habilitar la instancia porque persistir en exigirle el agotamiento es un mero ritualismo inútil, cosa que queda a criterio del juez que tiene que decidir. ¿Cuál podría ser una situación de mero ritualismo inútil? Cuando ya sabemos que una cuestión inveteradamente la viene resolviendo siempre de la misma manera y sé que voy a correr por ahí el mismo resultado. Entonces, en ese caso, el juez puede decir, bueno, es un mero ritualismo inútil que agote la instancia, porque en rigor la administración viene expidiéndose en este sentido, con lo cual le puede, está facultado a habilitar la instancia. Un grado de morigeración muy amplio. Antes era absolutamente cerrado. Al ser revisor, sin agotar la instancia administrativa y sin ser titular de un derecho subjetivo, no se accedía a la instancia judicial. Fíjense que acá, con un carácter más amplio, no solamente de un derecho subjetivo, quien tiene un interés legítimo, quien tiene una legitimación para intervenir, a veces como coadyuvante, como tercero coadyuvante también dentro de una acción instaurada por otro, y sin agotar necesariamente en todos los supuestos, pero hay que ver cuáles, en algún caso, sin hacerlo, puede eventualmente tener la posibilidad de que el juez, en ejercicio de sus facultades, me releve de ese agotamiento y me habilite la instancia judicial. Un grado de flexibilización muy importante a tener como característica general. Otro tema, con esto yo le voy dando ciertas pautas fundamentales. El código obviamente lo tienen que leer y estudiar ustedes, no lo puedo decir inciso por inciso ahora acá en dos clases desarrollar todo, pero en función de la estructura del código y las características, otra cuestión que tienen que tener en cuenta en relación a las sentencias, las pruebas, para todo lo que no esté expresamente previsto, y en lo que está previsto, guarda similitud con ciertos recaudos y características, y el propio código señala que cuando no esté previsto se va por reenvío al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Esto lo tienen que tener en cuenta, digamos, la posibilidad de reenvío, la posibilidad de aplicación supletoria de las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. Bien. Les decía, otro tema a tener en cuenta son las medidas cautelares que se pueden plantear también en el ámbito de un juicio ordinario contencioso administrativo. Y esas medidas cautelares en el ámbito del contencioso administrativo revisten una particularidad. Esto lo van a encontrar desarrollado en los artículos 22, 23, 24, 25 del Código. Y siempre digo, es importante y tiene que ver con la cautela del otorgamiento de las cautelares. Ustedes saben que por su naturaleza jurídica una medida cautelar es una medida garantista, ¿no es cierto?, del interés del particular. Pero ¿qué pasa con las medidas cautelares en el ámbito del derecho público? Fíjense que la legislación sobre medidas cautelares llegó mucho después en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Hay una ley posterior dictada en los últimos años. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estas medidas cautelares contempladas en este código exigen, además de los dos recaudos comunes a toda medida cautelar, que son la verosimilitud y... En el derecho y el peligro en la demora. Muy bien, y periculo en mora. Además de esos dos recaudos, el Código Procesal Contencioso Administrativo está diciendo que el interés público no se encuentre comprometido. Entonces, no lo pone como algo así, accesorio, que puede o no evaluarse. Está dentro de los incisos como recaudo a cumplir.
Entonces esto invita a las cautelares de precisamente una autonomía y una característica muy particular. El juez en el otorgamiento, a pesar de ser y de tener que garantizar a un particular, tiene que tener en cuenta que con el otorgamiento de esa cautelar a un particular no se esté vulnerando o lesionando el interés público. Porque si se está afectando, entonces tendrá que revisar en qué medida la puede o no hacer lugar esa medida cautelar. E incluso puede disponer el levantamiento o puede suspender el efecto de una medida cautelar en determinado tramo del proceso si advierte que se está lesionando el interés público. Es por eso que si bien las cautelares normalmente se traban in audita parte, ustedes van a ver que en el desarrollo de las cautelares en el contencioso administrativo existe una suerte de corrimiento o traslado, generalmente al Estado. Se le da 5 días. ¿Para qué? Precisamente para que diga si la medida cautelar planteada, en ese caso, se expide y diga en qué medida puede afectar o no el interés público. Si hay un interés público comprometido. Por ejemplo, si alguien desea plantea una cautelar que pueda afectar la ejecución de una partida presupuestaria y bueno, le van a decir no, pero eso participa de una cuenta que contaduría tiene reservada para la ejecución de una sección y de una partida que no se puede embargar porque es a los efectos de la ejecución de una obra que debe realizarse sí o sí y debe pagarse, con lo cual está comprometido el interés público y una cautelar sobre esto no va. Entonces el juez debe analizar sobre qué medida y con qué alcance puede hacerlo. Fuera de eso, las cautelares en general persiguen en sede administrativa la suspensión del acto administrativo, que en este caso por el artículo 25, deben primero plantearse en el procedimiento, en sede administrativa, y luego recién ser llevadas a sede judicial. Esa sería una de las medidas cautelares por antonomasia, pretender que se suspenda el efecto de un acto, lo cual no quita la posibilidad de cualquiera otra medida cautelar que esté prevista, como puede ser la prohibición de innovar, como puede ser la inhibición, embargo, cualquiera de las que estén previstas en el Código Procesal Civil y Comercial también. Otra de las características de estas medidas cautelares es la oportunidad en que pueden ser planteadas. Yo las puedo plantear antes, durante o hacia el final del proceso propiamente dicho contencioso administrativo. Entonces, ¿en qué incide la oportunidad del planteo de la cautelar? Bueno, básicamente ustedes tienen que tener en cuenta que incide en dos aspectos. La oportunidad de la interposición de una medida cautelar anticipada, lo que va a ser y lo que prevé el código, es que mi plazo para interponer la demanda contencioso administrativa propiamente dicha ya no va a ser de 90 días hábiles, sino de 30 días a partir de la interposición de la cautelar. Entonces, tiene incidencia en cuanto a la oportunidad del inicio de la acción. Pero además, la traba de una medida cautelar tiene incidencia o no en relación a los efectos de la suspensión cuando se articula, por ejemplo, un recurso de apelación. Esta es otra de las características. Por regla general, el recurso de apelación en el proceso administrativo produce un efecto suspensivo, se concede con efecto suspensivo. Sin embargo, la excepción está dada en materia de medidas cautelares. En materia de medidas cautelares, cuando se plantea un recurso de apelación, no se concede con efecto suspensivo, es decir,
que la interposición del recurso no va a suspender la cautelar otorgada. Entonces, ¿en qué medida afecta los plazos la interposición de una cautelar anticipada y en qué medida tiene incidencia una cautelar en relación a la interposición y al efecto de un recurso? Son dos de las características que también tienen que tener en cuenta en relación al estudio de las medidas cautelares, además del interés público comprometido como y el traslado de 5 días que se le da a la otra parte para que diga, y a la facultad que le otorga el artículo 26 al juez de llevar al levantamiento de la medida cautelar en determinados supuestos allí previstos. Pero además, otra particularidad que revisten las cautelares en el proceso administrativo es que pueden ser tanto de contenido positivo como negativo. Es decir, puedo plantear, por ejemplo, el pedido de la suspensión de los efectos de un acto, pero también puedo plantear que se haga algo, que se ejecute algo que estoy planteando ante la administración. Que se me otorgue, por ejemplo, una pensión que estoy solicitando y que no me lo otorgan. Entonces, ¿puedo plantearlo? Sí. De hecho, los primeros fallos emitidos, sobre todo por el contencioso administrativo con asiento en La Plata, en materia previsional, fueron otorgamiento de medidas cautelares que en definitiva fueron medidas autosatisfactorias en el sentido que implicaron el otorgamiento de una pensión en un caso a alguien que venía planteándolo ante el instituto y no se lo otorgaba, bueno, se lo otorgó mediante este tipo de medida, o sea, una medida de carácter positivo que se resolvió de esa manera. Y en otro caso también, en una cuestión alimentaria de una persona discapacitada que se le otorgó a través de una cautelar positiva la posibilidad y la habilitación de un lugar, de un permiso para poder desarrollar una actividad. O sea, eso dentro de los primeros fallos, en el caso Lasarte, vemos ya medidas de contenido positivo dentro de la estructura de las medidas cautelares. Un capítulo que tienen que tener en cuenta, los plazos de interposición de la demanda, cómo se ven afectados si yo interpongo una cautelar anticipadamente, cuáles son los recaudos, cuál es el que adiciono en esta materia, piensen en el interés público que inviste a estas medidas cautelares de esta particularidad, y que hace que el juez esté facultado a suspender o a levantar esta medida en cualquier momento del proceso si éste se ve comprometido o afectado. Debe ser muy prudente el juez entonces y debe actuar con la debida cautela a fin de realmente garantizar este anticipo de jurisdicción que implica una medida cautelar en favor de quien lo plantea, pero al mismo tiempo ponderar el interés público en juego y saber si está comprometido o no para que de esas dos cuestiones que debe preservar y garantizar prevalezca la adecuada para el otorgamiento o la denegatoria en su caso. Bien. Luego, las características, pasando en líneas generales a la sentencia, una sentencia y las características de la demanda, lo leen directamente del código, pero a grandes rasgos, revisten las particularidades exigidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿me quieren hacer alguna preguntita? Si quieren, dejamos acá y para la última clase, sin perjuicio, que ustedes vayan leyendo estos todos estos temas, que son muchos, condensan demasiado contenido, pero bueno, básicamente yo les voy pautando ciertas cosas que sí o sí tienen que hacer hincapié.
para pasar después a los procesos especiales, la clase próxima, y hacer una suerte de revisión de aquellos temas que les haya quedado pendiente o duda para estudiar. ¿Les parece? ¿Quieren preguntar algo? Estamos en horario de finalizar. ¿Escucharon? Sí, sí, pero no, no, nadie dice nada, así que tenemos cámaras, no decimos nada, pero nos parece que no hay dudas. Hacen el silencio administrativo. Tal cual. Frente al silencio administrativo, ¿qué es lo que podrían hacer? Esto también tienen que ver si es necesario votar la instancia o no. Vayan al artículo 16 o 17 a ver qué dice en relación al silencio administrativo. Okay. Es una situación particular también, así como la sensación de vía de hecho, que me van a pedir que agote la instancia si no hay acto. Hay muchas pretensiones que no van a requerir ese agotamiento, es lógico. Y hay otras situaciones que están expresamente previstas en estos artículos. Algunos sí y otros no. Con esa vaguedad, esa amplitud que queda en la facultad del juez, disponer si es un mero ritualismo inútil. Fíjense qué amplio que es, como para tener cabida en una interpretación razonable, obviamente, que haga el juez de determinada situación. Bueno, los que tienen cámara, si quieren preguntar, me preguntan. Los que no tienen cámara y se han ido, ya no van a preguntar. Así que es obvio que seguiremos la clase próxima. Te escucho. Perfecto. Gracias, doctora. A ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, hasta luego. Igualmente, gracias. Chao.